Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos angelitos, que son bastante fáciles de hacer. Están compuestos de tres piezas. Tienen 10 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado para hacer los angelitos son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Aparte del hilo, vamos a necesitar un poco de relleno sintético, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas empezamos en el punto que vamos a marcar, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Así que pasamos el marcador al otro lado y en la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto bajo. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Y 6 aumentos. Terminamos las vueltas en el punto anterior al marcador. Y otra vez. Pasamos el marcador al otro lado. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un aumento. Ahora deberíamos tener 12 puntos. Un punto. Un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento y la última repetición, un punto y un aumento. Deberíamos tener 18 puntos. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos y un aumento. Tejemos 2 puntos por separado y 2 puntos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos por separado, un aumento. 2 puntos por separado, un aumento. Seguimos.
Deberíamos tener 24 puntos. Ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos, que son vueltas número 5, número 6, número 7 y número 8. Nos veremos en la vuelta número 9. Tenemos 8 vueltas y 24 puntos. Vuelta número 9. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos y una disminución. Dos puntos bajos y para disminuir un punto cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos dos puntos bajos, una disminución, repetimos. Hemos disminuido 6 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 10. En esta vuelta también vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos. Antes de continuar, rellenamos la pieza. Y ahora, vuelta número 11, vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Ahora deberíamos tener 12 puntos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y 6. Tenemos la cabeza hecha, ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo. Continuamos, vuelta número 12. En esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. Tenemos que hacer un aumento en cada punto bajo. Un aumento.
dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Y seis aumentos. Vuelta número 13. En esta vuelta aumentamos solamente 2 puntos. El motivo que repetimos dos veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos, un aumento, repetimos, cinco puntos, un aumento. Aumentamos dos puntos, deberíamos tener 14 puntos bajos. Vuelta número 14, también aumentamos 2 puntos, el motivo que repetimos dos veces es 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos y un aumento. Repetimos. Deberíamos tener 16 puntos. Vuelta número 15. También aumentamos 2 puntos. El motivo que repetimos dos veces es 7 puntos bajos y un aumento. Repetimos, 7 puntos. Un aumento. Vuelta número 16. También aumentamos 2 puntos. El motivo que repetimos dos veces es 8 puntos bajos y un aumento. Ocho, un aumento, repetimos una vez más, 8 puntos, ocho y un aumento. Continuamos con las vueltas de los aumentos, donde aumentamos 2 puntos y el motivo repetimos dos veces, hasta llegar a la vuelta número 23, donde aumentamos
donde el motivo que tenemos que repetir es 15 puntos bajos y un aumento. Entonces, acabamos de tejer vuelta número 16 con el motivo de 8 puntos y un aumento. Ahora en la vuelta número 17 el motivo que repetimos dos veces es 9 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 18 el motivo que repetimos dos veces es 10 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 19 el motivo que repetimos dos veces es 11 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 20 el motivo es 12 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 21 el motivo es 13 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 22 el motivo es 14 puntos bajos y un aumento. Y en la vuelta número 23, la última vuelta de los aumentos, el motivo que tenemos que repetir dos veces es 15 puntos bajos y un aumento. En cada vuelta aumentamos 2 puntos, así que en la última vuelta, después de tejer la última vuelta de los aumentos, deberíamos tener 34 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 23 vueltas y 34 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 6 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 34 puntos bajos. Cortamos el hilo. Antes vamos a hacer un punto deslizado para terminar. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y vamos a cerrar la parte de abajo. Vamos a ver cómo hacer el pelo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto. Hacemos 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Siete puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Vuelta número 2, vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo.
Tenemos que hacer 7 aumentos seguidos. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos y siete aumentos. Deberíamos tener 14 puntos bajos. Vuelta número 3, tejemos sin aumentar. Así que tejemos 14 puntos bajos. Vuelta número 4, vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Tenemos una disminución, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Vuelta número 5, otra vez vamos a aumentar 7 puntos, así que tenemos que hacer 7 aumentos seguidos. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, siete aumentos. Deberíamos tener 14 puntos. Vuelta número 6. Otra vez vamos a aumentar 7 puntos. El motivo que vamos a repetir 7 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento, repetimos,
Deberíamos tener 21 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 7 también vamos a aumentar 7 puntos. El motivo que repetimos 7 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Dejemos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado. Un aumento. Repetimos, repetimos el motivo durante toda la vuelta. Deberíamos tener 28 puntos. Ahora tejemos dos vueltas sin aumentar, que son vuelta número 8 y 9. En cada vuelta tejemos 28 puntos. Ahora hacemos un punto deslizado, giramos la labor. Subimos una cadeneta y vamos a hacer 5 puntos de punto cangrejo. Así que tejemos hacia atrás, un punto bajo hacia atrás. Tenemos 1, 2, 3. 4 y 5. Ahora soltamos el punto, lo vamos a pasar hacia el lado revés. Aquí hacemos una cadeneta, cortamos el hilo. Dejamos el hilo un poco largo, lo vamos a aprovechar para coser el perro a la cabeza. Colocamos el pelo y lo cosemos. Ahora vamos a marcar los ojos y la boca. Voy a utilizar un hilo de coser, un hilo en color azul marino.
Y por último vamos a hacer las alas. Formamos el primer punto. Hacemos 27 cadenetas. Vamos a tejer 25 puntos bajos. Empezamos en la tercera cadeneta. Así que dejamos dos cadenetas sin tejer. Y aquí empezamos a tejer punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, Vamos a esconder este extremo. Tenemos 25 puntos bajos. Giramos la labor. Vamos a trabajar en la parte posterior de la vuelta. Hacemos dos cadenetas. Saltamos estas dos cadenetas y el primer punto bajo. Empezamos a tejer 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 20, 21, 22, 23 y 24. Giramos la labor, otra vez subimos dos cadenetas. Saltamos las dos cadenetas y el primer punto bajo y en el siguiente punto, en la parte posterior, tejemos 23 puntos bajos. Giramos la labor, subimos dos cadenetas. Saltamos dos cadenetas y el primer punto bajo y en el siguiente punto bajo tejemos 22 puntos bajos. En cada vuelta tejemos un punto bajo menos. Ahora 22.
giramos la labor, subimos dos cadenetas, saltamos dos cadenetas y el primer punto bajo y tejemos 21 puntos bajos. Y repetimos, otra vez giramos la labor, subimos dos cadenetas, saltamos las dos cadenetas y el primer punto bajo. Y en el siguiente punto bajo empezamos a tejer 20 puntos bajos. Vamos a repetir la misma serie hasta llegar a la vuelta donde tejemos 16 puntos bajos. Así que ahora vamos a con la vuelta de 20 puntos bajos. Nos quedan otras 4 vueltas más. Puntos, giramos la labor, subimos dos cadenetas, saltamos dos cadenetas y el primer punto bajo y tejemos 19 puntos bajos. Giramos la labor, subimos dos cadenetas, saltamos las dos cadenetas y el primer punto bajo y tejemos 18 puntos bajos. Giramos la labor, subimos dos cadenetas, saltamos dos cadenetas el primer punto bajo y tejemos 17 puntos bajos. Giramos la labor, subimos dos cadenetas, saltamos dos cadenetas el primer punto bajo y en el siguiente empezamos a tejer 16 puntos bajos. Y 16. Ahora giramos la labor, subimos dos cadenetas, saltamos igual que antes dos cadenetas, un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. También trabajamos solamente la parte posterior de la vuelta. Y aquí repetimos dos cadenetas, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Dos cadenetas, saltamos un punto, hacemos un punto deslizado. Dos cadenetas, saltamos uno, un punto deslizado, dos cadenetas. Repetimos esta parte hasta terminar la vuelta. Una cadeneta, cortamos el hilo y lo escondemos dentro de la vuelta. Ahora cortamos un trozo de hilo en color blanco, dejamos alrededor de 30 centímetros, enhebramos una aguja y vamos a pasar el hilo por el centro del ala. Primero por un lado. Ahora pasamos al otro lado. Tiramos de los dos hilos. Todo lo que se pueda. Aquí hacemos un nudo. Dejamos un hilo más largo que el otro. Y ahora el hilo corto podemos esconder o cortar
y con el hilo largo vamos a coser el ala al cuerpo. Y ya tenemos el angelito terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis dejar ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.